Todavía resuena en la memoria cuando en 2004 el gobernador Patricio Martínez anunció pomposamente la inauguración de la colonia. Dijo que era la única en su tipo en el país. Las imágenes en los diarios no me dejarán mentir. Se prometía un fraccionamiento con todos los servicios e infraestructura de primerísima calidad. Familias sonrientes, niños felices, fachadas impecables y parques que presumían una incipiente vegetación. Muy lejos estamos hoy de la fantasía que algunos desde ese entonces ya vislumbraban como un fracaso. En la realidad, Riveras nació de una tranza entre Martínez y el director de vivienda, quienes obtuvieron una jugosa polla de 7 millones de dólares por precios inflados. De 6.5 dólares pasó a 7.5 dólares por metro cuadrado la adquisición de la tierra, entonces ejidal. Con el paso del tiempo, Riveras del Bravo se convirtió en una aberración urbana debido al abandono que presenta el fraccionamiento por 16 años. José Reyes Baeza, César Duarte y Javier Corral ignoraron a sus habitantes, los condenaron al olvido. Hasta 2018, el 30% de las 14.000 viviendas se encontraban abandonadas por la falta de unidades de seguridad, transporte deficiente, de falta de clínicas cercanas y un entorno violento que los hizo huir. La necesidad es mucha. Ahora las viviendas están ocupadas de nuevo. Todavía se ven las huellas del olvido. Niños que juegan alrededor de un canal de aguas negras, con olores fétidos, insoportables. Llanos y basureros clandestinos que deberían ser parques públicos. La colonia Riveras del Bravo, como todas las que se ubican en el suroriente de la ciudad, no son prioritarias, como lo ilustra el diagnóstico de la zona periurbana del suroriente de Ciudad Juárez del Instituto Municipal de Investigación y Planeación. En esta tierra urbana, hambrienta de árboles, de arbustos y de pasto, existen 124 asentamientos donde se concentra el 30% de los delitos del fuero común y federal. Faltan parques, escuelas y hospitales. En este 2020, sus habitantes siguen en la lista de los olvidados de Riveras del Bravo.